Ay, hija. Gracias al señor que ya estoy de vuelta en casa. Llega usted sin resuello, padre. Como que hube de subir montaña arriba a casa del cabrero. Su mujer anda fastidiada y subí a rezar el rosario con ella. Dios se lo ha de pagar con la gloria celestial. Más le vale. Con perdón. Bueno, veo que tú tampoco has parado en todo el día. Anda, ¿por qué no dejas de faenar y no te tomes tantas molestias? No es molestia, padre. Poco es para todo lo que hace usted por mí. Y mucho más que he de hacer aún. ¿De qué habla usted? Ven, ven, Esther, siéntate conmigo. Hemos de hablar de un asunto de enjundia. Bueno, has de saber que me preocupa mucho la deriva que están tomando los acontecimientos. Si es por lo mucho que le descalifican por mi culpa, comprendo que esté usted sufriendo un gordo. Quita, muchacha. ¿Cuánto más vale haber ganado una hija que mil murmuraciones? Poco o nada me importa. Lo que sí me importa es la responsabilidad de socorrerte en momentos de necesidad. Si es por la conversación que tuvimos ayer por la tarde, lamento haberle inquietado, engordo. Esther, Esther, quiero ayudarte. Jamás me atrevería a pedirle más de lo que ya he hecho. Y no me lo tendrás que volver a pedir. Estoy dispuesto a hacer por ti lo que no he podido hacer en todos estos años. No alcanzo a comprender sus palabras. Esther, no penes más. Tu problema está en vías de solucionarse. ¿En verdad habla en serio cuando dice que está dispuesto a ayudarme? Sí, sí. Esther, voy a buscar un buen apaño para tu problema. Agradezco su intención, pero es una deuda muy grande. Nadie puede hacerse cargo. Estoy condenada de por vida. Ay, mujer, de poca fe. Me recuerdas a Santo Tomás que se negaba a creer que Jesucristo había resucitado. Esther, si te digo que puedo ayudarte, es por algo. Pero son 500.000 pesetas. Sí, sí, lo sé, una barbaridad. No se me olvida. Pero como sabes, vengo de una familia de posibles. Y mis padres me dejaron una herencia muy importante antes de fallecer. Pero no puede gastarla en mí. Esther, eres mi hija. Prácticamente la única familia que tengo. Y además, ¿no es de ley que los bienes de los padres pasen a los hijos? Pero no puedo aceptarlo, padre. Es mucho dinero. Además, ¿no debería dejárselo a la iglesia? A ver, lo he venido empleando en obras de caridad, como corresponde. Pero soy sacerdote diocesano. No estoy obligado al voto de pobreza. Puedo dejar mi herencia a mi familia. ¿Seguro que es lo que quiere hacer? Para tu información, ya estoy reuniendo el dinero en efectivo que necesitas. Pero padre, si se deja toda su herencia en mí, ¿qué hará cuando sea viejo y no pueda seguir trabajando? Bueno, yo me iré a un convento o a un asilo de curas, como viene siendo habitual. Allí no necesitaré ni un real. Y me habré ganado la cama y el condumio después de tantos años cantando misa. Me siento como una carga al acudir a usted con semejante problema. Esther, te he dicho que lo empleaba para obras de caridad. ¿Y qué mejor caridad que ayudar a una hija en apuros? Yo nunca pensé que podría encontrar a alguien dispuesto a ayudarme. Y menos con tal generosidad. Y seguro que menos esperabas que fuera yo. Gracias, padre.